Bienvenidos a una nueva videocrítica, video reseña en Metalerion.com. En este caso hablaremos de Aetherian, una banda nacida en Grecia en el año 2013, donde la banda hace melodic death metal, donde desde el año siguiente la banda presentó dos sencillos, Drops in Light, con la misma portada, que también es Scars of Despair, para el 2014. Luego el 2015 presentarían su EP llamado Tales of Our Times, editado a través de la banda independiente, como lo pueden ver acá en la portada. Y luego, a fines del mismo año, la banda reeditaría Tales of the Our Times, editado a través de Gorísimo Records, un sello polaco. Bueno, Gorísimo, pizza. En general, un buen empiezo para la banda. De ahí la banda seguiría su camino en el año 2017 y presentaría los sencillos de Rain, como pueden ver acá, Seeds of Deception, como pueden ver acá, y así llegar hasta su primer álbum llamado Untamed the Wilderness. So, editado a través del sello alemán de Life Force Records en Alemania, en este caso. Donde la banda tuvo una inmensa pegada, porque hubo buenas reseñas, hubo buenos comentarios, la gente estuvo en Metal Hammer, en las revistas y obviamente impresas. Luego de eso, la banda, desde el año 2021, comienza a lanzar la presentación de este nuevo álbum, At Storm's Age, como lo pueden ver acá, con los sencillos de Primordial Woods, como pueden ver acá, Armin of Gaia, New Adrian Maragasta, algo así creo que esté en griego, y Soul River, donde pueden ver que Army of Gaia, Num of Elwen y Soul River pertenecen al tipo de arte que en este caso fue desarrollado por el artista Joan Losek. Además, la banda está conformada por Costas Mexis, vocalista, Panos Leacos, el bajo, Nico Paroditis, en la batería, Angelos Maniáticos, guitarra, y John River, guitarra. Como algunas veces lo dije, cuando no esperas nada de un álbum, cuando te lo pasan para criticar o reseñar, este usualmente suele ser un tremendo trallazo de pieza a cabeza, y eso es lo bueno, ¿no? Porque puedes encontrar muchas cosas conocidas, pero que funcionan perfectamente para que te motive a escuchar la banda una y otra vez. Entonces, dentro de este marco, At Storm's Age de Aetherian cumple con esta sensación de que me sorprendió completamente. Me dejó la cabeza vibrada, tiene todos momentos, pueden escuchar partes. Dentro de los 42 minutos del álbum, tú puedes encontrar melodic metal de la escuela sueca, escuela finlandesa, puedes encontrar Insomnium, Procipium Est, Omnium Gatrum, estas clases de bandas. También te encuentras por el lado sueco Dark Tranquility, en Amon Amarth, y tú lo puedes escuchar justo acá. Y a las pruebas me remito, desde que todo empieza con Forgotten Odds y termina con Starlight Shores, la música que existe es un monstruo de muchas cosas con dices, pero como lo dije, funciona excelentemente, solos melódicos con estilos de arengas vikingas, partes marciales como Mon Amarth, perfecta, que luego guturaciones, tú no lo encuentras así, solos melodiosos con estilos, hay acústicos llamativos, finalmente el bajo encaja perfectamente de la música, los aspectos de cuerdas, ahí pasamos a la batería, entonces con la cabalgada, lo clásico que se tiene. Entonces, como, y claro, ejemplos, ¿no? Como Army of Gaia, Storm's Age, son claros ejemplos de donde la música puede bifurcarse en muchas cosas extremas, melódicas, y muchos otros sentidos que tiene este estilo, ¿no? La mezcla y el último melodic metal de toda la historia, ¿no? Viene a ser creado por los finlandeses de corazón personal, ¿no? Donde tengo que acotarlo y con lo que dije también en la reseña escrita, es de que la banda, o sea, acá se ve perfectamente, acá tú cuando le aceleras, le metes blast beats, le metes pomposidad de teclados sinfónicos, todo lo que tú deseas,
acá se entiende clarito cómo encajan las dos guitarras, el bajo, la batería, la voz. Nadie está por encima de otro. No, eso no pasa, por lo menos con bandas como Lorna Shore, como Brand of Sacrifice o como Mental Cruelty, donde todo es... Y no es... Oye, ¿en qué momento entra el riff? ¿Dónde está el riff? ¿Dónde está? Tú encuentras el riff. Es así. El metal extremo siempre se ha distinguido por entender todo. Desde la mezcla, desde el bajo, guitarra, todas las escalas rítmicas, todo. No solamente que sea bulla noise. Que existe el noise y el noise todavía se entiende de manera general, pero este no se entiende. Por lo tanto... Por lo tanto, el veredicto de A Storm's Age de Aetherian es que es un disco redondo, ni una casa se decepciona. Todo está dentro de los canos de las influencias melódicas, como lo dije, de partes finlandesas y partes suecas. Bien encajadas y con esa energía que esperas del estilo en ese mar de ideas melodiosas, melódicas, melancólicas y con el punch en la cara que debe tener el death metal. Por lo tanto, el equipo de Metalero le puso 9.2 a esta reseña. Y llegamos a la parte de las recomendaciones, de las más carnecitas para la parrilla, para aquellos que quieren escuchar más metal, no solamente está Ethereum Melodic Metal. Por lo tanto, tenemos primero a los noruegos de Flight con su nuevo álbum Echoes of Journeys Past, que va a ser editado el próximo 28 de julio a través de Dying Victims Productions, donde puedes encontrar heavy metal de la escuela jazz, hay progresiva, hay Rush, Thin Lizzy, Blood Oyster Cult y también Lynyrd Skynyrd Kiss, o sea, es para aquellos fanáticos de este retro heavy que todo el mundo está adorando y vibrando. Luego tenemos The Gorge de Mechanical Fiction, de son estadounidenses, también lanza su disco el próximo 28 de julio, son a través de Pelagic Records. Pelagic Records es la disquera del guitarrista principal de The Ocean Collective. Bueno, la banda toca progressive metal al estilo de Between the Buried Me, Kojira, Mastodon, Hatcry, The Ocean Collective. Y por ahí como me llega algo de Animal as Leaders. Entonces, y finalmente llegamos a los estadounidenses de Nuclear Remains con su nuevo primer álbum, Dawn of Eternal Suffering, lanzado, que va a ser lanzado el 28 de julio a través de Maggot Stomp. Acá se tiene Brutal Death Metal al mango como en los 90s, el estilo Broken Heart, Pyrexia, Suffocation. Si eres de aquellas personas que te encanta se te encantan las vísceras de los 90s y no tanta perfección de sonidos, pues este es tu disco. Bueno, y sin más, agradecer nuevamente por todos por ver esta nueva reseña. Y nuevamente nos encontraremos y como lo digo siempre, en septiembre todos seremos, Metalero estará presente en el Candelabro Metal Fest 2 para cubrir todos los eventos. Ya salieron los rankings de Tranquility, de Immolation, de Autopsy. Hoy día salió la reseña de... lo mejor de Draconian, y se vienen mucho más, así que pronto tendré más noticias. Nos vemos, saludos.